todos hemos oído de la crisis de Puerto Rico. Tiene 10 años en una recesión que no aguantó más y ahora hace unas semanas se declaró en bancarrota. Un estado, un país, una colonia, un vecino que se declara en bancarrota por una deuda de más de 70 mil millones de dólares. El presupuesto en 100% se iba en el pago de esa deuda. Nosotros aquí casi estamos llegando al 50%, cuando tenemos más o menos un 43% de nuestro presupuesto que se va en el pago de la deuda. Tenemos las mismas cosas que tenía Puerto Rico o que tiene Puerto Rico: clientelismo, corrupción, demasiado dinero en gastos del servicio, o sea, del Estado. Demasiados empleados públicos, convirtiéndose pues Puerto Rico en el principal, el Estado como el principal empleador, cosa que está casi pasando igual acá con la cantidad de empleados públicos que tenemos, muchos de ellos innecesarios. Problemas energéticos, de transporte, obras suntuosas que no cumplen su cometido. Todo eso me pareció tan conocido. Me pareció que yo estaba oyendo de República Dominicana y no de Puerto Rico. Ahora los puertorriqueños no saben qué hacer, se están yendo todos, la mayoría, a Estados Unidos, porque son ciudadanos de Estados Unidos, aun cuando no tengan el derecho a voto, y como establecen ellos, que son una ciudadanía de segundo grado. Pero tienen dónde irse, y tienen a un Estados Unidos que ha creado una comisión, un consejo de supervisión tributaria, y lo que diga ese consejo para arreglar la situación de Puerto Rico es lo que se está haciendo. Si a nosotros nos pasa eso de aquí a 10 años, no vamos a tener un Estados Unidos que nos ayude. Somos unos hijos no adoptivos de Estados Unidos, ni siquiera putativos de Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve eso, dice, Dios mío, qué importante es que un administrador, sea un gobernador, sea un presidente, lo haga bien para evitar situaciones como esta. En Puerto Rico todavía no hay un solo preso detenido por toda la corrupción que ha habido y por toda la malversación de fondos que han producido los políticos en la isla, referente a este caso en específico. Cuando uno ve esa situación, entonces uno se pone a pensar muy en serio de que la ciudadanía debe estar bien alerta ante estos hechos. Yo les exhorto a que vean esta entrevista que le hice en exclusiva al gobernador Rosselló en Puerto Rico. Me trasladé, lo logré entrevistar. Y vamos a tomar de la entrevista las partes más importantes para hacer un compendio de la situación real de Puerto Rico. Y así tratar nosotros de entender que posiblemente podríamos estar en situación similar. Puerto Rico fue declarada en quiebra el pasado 3 de mayo, tildada como la crisis más grande de la historia. El gobernador Ricardo Rosselló anunció una deuda de más de 70 mil millones de dólares y se ha revelado que la mayoría del dinero se le debe a 20 acreedores, en los que se encuentran el Banco Popular de Puerto Rico, la compañía Microsoft y la Agencia de Reclutamiento de Empleos Manpower. Datos que se conocen luego de que se enfrentaran a más de 22 demandas de diferentes acreedores y es ahí donde surge la declaratoria. Año tras año, la crisis económica avanza significativamente, afectando a todos los sectores. La población de la isla ha decaído en un 10%. La tasa de pobreza sobrepasa el 45% y de estos, el 84% de los niños se encuentran en extrema pobreza. Y solo cerca de 1 millón de los ciudadanos tienen empleo, con una tasa de un 12% de desempleo. Al final de cada año se reportan cientos de profesionales, entre ellos médicos, que abandonan la isla en busca de mejores ofertas laborales y condiciones de vida. También se han tomado medidas que alarmaron a toda la población, como por ejemplo el cierre de más de 286 escuelas por falta de alumnos. Actualmente, hay 68.000 dominicanos con estatus legal y unos 200.000 que no tienen documentos.
como por ejemplo algunos de este grupo de dominicanos que encontramos en una plaza donde acuden todas las mañanas a jugar dominó. ¿Usted es legal? Estamos en ese. ¿Usted es legal? Sí. ¿Usted es legal? Estamos en ese también. ¿Usted no es legal tampoco? A punto de colapsar el sistema de pensiones, el sistema eléctrico, no hay dinero para el pago de servicios básicos del Estado, hay que averiguar qué están haciendo para evitar más problemas. Por eso nos fuimos a Puerto Rico y delante de nosotros, el gobernador actual de la isla. Muchas gracias por recibirnos en su casa. ¿Cómo no? Contento de estar aquí. Bueno, yo quisiera como preguntarle así de sopetón, ¿cómo es posible que alguien quiera ser gobernador con un estado como el que recibe, con una deuda de más de 70 mil millones de dólares, donde hay un colapso en muchos estamentos de la economía, de la sociedad, entendiéndose, que no quieren trabajar, un alto índice de desempleo, o el 80% de la población en pobreza, los niños también un 40 y pico % de extrema pobreza? ¿Qué es lo más difícil? ¿Es lo más difícil la deuda o todo eso que ha generado la deuda? Bueno, en primer lugar, para contestar la pregunta, la gente me dice que uno tiene que estar loco para hacer este trabajo, pero la verdad lo que uno necesita es pasión y dirección. Todo es un reto, ¿verdad? Este es un nuevo panorama que tenemos en Puerto Rico, panorama de una crisis fiscal, tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que nunca la habíamos tenido antes, tenemos una deuda que ahora se está o renegociando o reestructurando para Puerto Rico, o sea que es difícil, pero mi responsabilidad sigue siendo lo mismo. ¿Cómo yo puedo garantizar una mejor calidad de vida para los puertorriqueños? Y hacia eso, con todos los recortes que tengo que hacer, mi objetivo va a ser ese mismo. Dice que esa Junta es la que está gobernando, ciertamente, ¿es así? No, es totalmente incorrecto. La Junta es, se asegura que los gastos sean los que tienen que ser. La Junta no interviene en política pública, por ejemplo. La Junta no. La Junta la nombró el Congreso de los Estados Unidos. Correcto, correcto. La Junta la nombró el presidente de los Estados Unidos con unas ternas que le envió el Congreso. Pero lo cierto es que el que toma la decisión de política pública soy yo y nuestro gobierno. Y lo hemos demostrado así. De hecho, el plan fiscal que se va a ejecutar por los próximos 10 años en Puerto Rico es un plan fiscal que surge de nuestra autoría, que fue certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, pero la política pública es nuestra. ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con salud? ¿Cómo vamos a hacer un mejor sistema de salud más accesible? ¿Cómo vamos a reducir el tamaño del gobierno para hacerlo más efectivo? ¿Cómo vamos a implementar medidas de transparencia? Todo eso es nuestro. Lo que la Junta sí, el rol de la Junta es asegurarse que no existe el despilfarro que existía en el pasado y que lo que eran los déficits los podamos ir mitigando. ¿Se podría decir que este estado es un estado fallido? No, yo rechazo esa premisa. Puerto Rico tiene muchísimos activos. El gobierno ha fracasado en el pasado, eso sin duda alguna. Tenemos una crisis fiscal, también lo es cierto, pero los grandes activos que tenemos en nuestra sociedad son incomparables. Nuestra gente es extraordinaria, tenemos un destino turístico bendecido. Fíjate, comparando con la República Dominicana, ustedes tienen dos o tres veces la aportación a su Producto Nacional Bruto del turismo de lo que nosotros tenemos. Y contando con las ventajas que tenemos de ser parte de los Estados Unidos y el flujo de visitantes que ello conlleva, no hemos podido maximizar esa área. Pero lo mismo con la educación, tenemos un sistema público y privado de educación universitaria extraordinario. Lo mismo con la salud, tenemos los mismos estándares de los Estados Unidos, pero un costo que es tres veces más barato aquí en Puerto Rico, lo que lo posiciona como un destino para el turismo médico. Y geográficamente, al igual que en la República, estamos bendecidos. Somos el centro de las Américas. Se habla inglés, se habla español, podemos ser un conector de América del Norte y América del Sur. O sea que los activos están ahí, es cuestión de que el gobierno se convierte en un facilitador en vez de un obstáculo, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, todo eso se resuelve con gente, pero la gente se está yendo. El ciudadano, el puertorriqueño, profesional, de clase media, se está yendo para Estados Unidos y para otros países. De hecho, se decía que ustedes eran hasta hace poco 3 millones y algo, y ahora son 2 millones y algo de personas.
y se establecía que, por ejemplo, usted mencionó el área de salud, que la médica ha sido una de las que más se ha afectado, sí, porque han emigrado, inclusive se habla de un médico por día, sí, que emigra. Y hemos, ha subido, el año pasado subió a casi dos médicos por día. Pero nosotros hemos tomado acción para reducir ese éxodo. Todavía tenemos 3.5 millones de ciudadanos aquí en Puerto Rico. Hubo una reducción de 3.9 a más o menos a 3.5. Pero nuestra aspiración es cambiar las condiciones de calidad de vida. Para que regresen. Primero, para que se queden los que están aquí. O sea, que hay que hacerlo de manera organizada y científica. A veces, con buena intención, uno va a pescar el que se fue, pero se olvida de los que están aquí. Es importante asegurar que los que están aquí tengan su calidad de vida y que se puedan quedar aquí. Segundo, establecer las condiciones para que aquellos que se fueron puedan regresar. Bueno, pero he visto, por ejemplo, que el ausentismo es tan grande que han tenido que cerrar escuelas porque no hay alumnos. 300.000 alumnos más o menos se han retirado del sistema educativo puertorriqueño. Una escuela con 50 alumnos y 1.500 profesores. Y por eso es que tuvimos que cerrar escuelas. Pero eso es una gran desolación. Sí, lo es. Es un número enorme. Y nosotros hemos tomado las acciones pertinentes para asegurar que el sistema de salud sea de calidad. Hemos cerrado escuelas. La razón por la cual hemos hecho esa consolidación es porque queremos ofrecerles a los estudiantes que tenemos los mejores recursos. Si manteníamos las mismas escuelas abiertas con la mitad de los estudiantes, pues entonces iban a tener menor acceso. Y ahora, al consolidarla, van a tener acceso a más maestros, a más recursos tecnológicos, a mejor educación. Y por lo tanto, aunque sí tiene un impacto beneficioso fiscal el cierre de escuelas, el impacto verdaderamente beneficioso es una mejor calidad de educación. Bueno, pero me dicen que hay como pueblos cerca de aquí de San Juan que están desolados, que parecen pueblos fantasmas ante, sí, la ausencia de personas. Sí, bueno, nosotros entramos en el gobierno hace 5 meses y hemos tomado acción en ese respecto. Donde se ve mucho de eso que dice es los cascos urbanos, los famosos cascos urbanos de los pueblos, y es por la poca actividad económica que se ha generado. Nuestra política pública va a ir dirigida hacia poder fomentar el desarrollo de esos cascos urbanos nuevamente. ¿Cómo? Por ejemplo, nuestro gobierno es bien burocrático y tenemos más de 500 oficinas para distintos servicios. Las vamos a consolidar en uno por cada municipio. Reducimos el gasto. ¿Cuántos empleados públicos? 200,000+ tienen. Ahora mismo son como 147. Ha reducido y ciertamente yo he tomado unas medidas, por ejemplo, donde he reducido los nombramientos de confianza del gobernador. Los he reducido por un 20%. ¿Los qué, perdón? Los nombramientos de confianza, o sea, los nombramientos políticos que hace el gobernador se han reducido por 20%. Lo hice por orden ejecutiva para establecer que ese gasto... Es una hipertrofia, porque dice que hay no sé cuántos alcaldes, 70 y pico de alcaldes, vicealcaldes, en una población tan pequeña. O sea, que tienen realmente, ustedes son, el gobierno es el principal empleador de mano de obra. Sí, es cierto, y es una de las cosas que aspiramos a cambiar. Por eso es que, aunque estamos haciendo todas estas reducciones en el gobierno, estamos facilitando los instrumentos en el sector privado. Bueno, usted habló ahora del sistema energético, y dicen que allá en Santo Domingo, en República Dominicana, nos quejamos porque decimos que, primero, el servicio no es bueno, y segundo, es el más caro. Y aquí estamos en las mismas. Dicen que el servicio no es bueno y que está muy caro el servicio eléctrico. ¿Esas medidas van a reducir lo que la población se queja? Sí, va en esa dirección, ¿verdad? Va en esa dirección. La cosa con energía, y como lo saben muy bien, es que para hacer los cambios tienen que haber cambios de infraestructura. Los cambios de infraestructura toman tiempo y tienen que ser, ¿verdad?, eficientes. Nosotros hemos entrado en un proceso de alianzas público-privadas para poder tener energía generada por el sector privado, que podamos reducir entonces lo que el gasto significativamente, y de aquí entonces a unos años poder disfrutar de ello. Las otras medidas dependen de factores externos, ¿verdad? ¿Cuál es el precio del petróleo? Claro. ¿Cuál es todas estas consideraciones? Y por lo tanto nosotros nos queremos enfocar en lo que ciertamente es una gran área de ser más eficiente, de tener energía más limpia, de tener energía más barata en cómo se produce, y eso lo vamos a estar haciendo en nuestra administración. Bueno, usted dice que tiene 5 meses y todavía no ha perdido popularidad. Eso es importante, parece, ¿verdad? Porque con toda esta crisis se pierde popularidad con mucha facilidad. Yo al principio le decía que era lo más difícil, si la deuda, los 92,000 millones de dólares que se deben, o todo el sistema que no funciona,
¿Qué es lo más difícil? Bueno, lo que pasa es que la deuda es una realidad del pasado que ya se está atendiendo con nuestro plan fiscal, ¿verdad? Que es como sigue. Pero esa deuda no se va a pagar, ¿o ustedes la van a pagar? Bueno, se va a pagar renegociada o reestructurada. Cuando se dice renegociada es que la van a disminuir. Que se va a bajar, puede ser de dos maneras, Nuria. Puede ser que nos sentemos con los acreedores y lleguemos a un acuerdo de cómo se va a renegociar esa deuda. Eso ya lo hemos logrado con unos créditos aquí en Puerto Rico, con los de energía eléctrica y con los del Banco Gubernamental de Fomento, o el proyecto de promesa de la Junta de Supervisión Fiscal nos da el poder de acogernos a la protección de, ¿verdad?, de la Corte de Quiebras y entonces entrar en una renegociación. Lo importante es que el plan fiscal de Puerto Rico ya dice la cantidad que existe para pagar la deuda. En promedio, en los próximos, depende de la extensión de los bonos, pero en promedio lo que nosotros tenemos para pagar la deuda es de 800 a 900 millones de dólares al año, para que sea sostenible. Ahora la corte o la renegociación va a determinar de los 17 créditos que tenemos, cuánto de esa deuda se va a pagar a un crédito, cuánto se va a pagar al otro. O sea que esa parte sí es complicada, pero ya se está manejando y está manejado bajo el plan fiscal. Lo otro que tenemos que hacer es, como le dije al principio, ¿cómo mejoramos la calidad de vida del puertorriqueño ante el panorama adverso que tenemos? ¿Por qué no se hace una auditoría forense a la deuda? Bueno, porque se va a hacer. Aquí hubo un reclamo de que se hiciera una auditoría. Lo que pasa es que era política, ¿verdad? Era una auditoría que se había establecido un mecanismo bajo una previa administración con personas que no tenían el peritaje para ello, que se había invertido más de 2 millones de dólares en eso y que no había tenido ningún resultado. Entonces, ahora con este proceso naturalmente ocurre una auditoría. ¿Cómo es que ocurre? Pues cuando estos créditos ahora pasan a los tribunales, los distintos créditos van a querer establecer que ellos son mejor que el otro crédito. Y cuando hacen eso, pues entonces se van a evaluar entre ellos mismos los créditos. Dicen que realmente no se había, porque la otra administración se negaba a presentar los papeles para realizar una auditoría, porque parece ser que a los políticos no le conviene y gobernantes pasados no le convendría realmente que se hiciera una auditoría de una deuda tan descomunal como esa, porque van a salir muchos afectados. Porque la deficiencia administrativa es notoria. ¿Alguien debería estar preso por haber quebrado el país o no? Bueno, lo que pasa es que son muchos componentes, ¿verdad? Pero sí, hay ciertamente acciones negligentes que rayan en lo criminal. De eso no hay duda. Pero también, como en todo, hay deuda y hay deuda. Si usted tiene una deuda con fuente de repago que va a unas mejoras permanentes, pues entonces esas deudas son beneficiosas. Sí. Lo que pasa es que uno tiene que ser responsable. Ahora bien, si uno emite deuda sin fuente de repago y para sufragar los gastos del gobierno que no van a redundar en un beneficio para la sociedad, pues entonces esa deuda es problemática. Es como un símil, o sea, este país es una compañía administrada por un empleado que se pone ahí para que administre. Si ese administrador ha hecho mal su trabajo, esos administradores hicieron mal su trabajo, da mucha impotencia y rabia que me hayan quebrado la empresa y yo siga tan campante, claro, y que nadie se responsabilice de eso, ni que nadie pase por la justicia para responder por su negligencia y también por su corrupción. Claro, lo que pasa es que debe ser, si se evalúa esto, debe ser un panel que sea independiente. Aquí, y verdad, yo me imagino que en la República de igual forma, sería muy difícil encontrar un panel de aquí mismo que no tenga alguna conexión política en un lado o en, claro, el otro. Y sería un imperativo, ¿verdad? Yo lo he dicho, yo no tengo ningún problema con que se audite la deuda. Usted no tiene un problema porque usted acaba de comenzar, pero su papá fue gobernador. Sí. ¿Le tocaría un pedazo del pastel o no? No, porque él mismo también ha dicho que él apoya que se audite la deuda. O sea que él no tiene ninguna preocupación y si vemos su trayectoria en el pasado, él emitió deuda, pero era para mejoras permanentes y con fuentes recurrentes de ingresos. Yo me asusto mucho cuando veo la realidad de lo que está pasando aquí en Puerto Rico, porque hay muchas cosas que pasan en República Dominicana muy parecidas. Hay un aumento descomunal de la deuda, cada gobierno se
se endeuda más, tanto la externa como la privada. Ya llevamos un 45% del PIB, ustedes llegaron a un 100% de pago de deuda dentro del PIB. Y entonces, uno comienza también a asustarse porque ve esa negligencia en muchos de los casos, ve el clientelismo, ve la corrupción. Hay muchos casos similares. Ustedes duraron 10 años y no pudieron contener esto hasta que llegó la ley de quiebra, porque esa ley llega gracias a que al Congreso le hace ese corredizo para que ustedes puedan bajar por ahí, porque eso no estaba contemplado, que Puerto Rico pudiera declararse en quiebra. Por lo tanto, mucha gente invertía en los bonos precisamente por eso. Le cambiaron las reglas del juego, ¿verdad? Sí. O sea, el gobierno cambió las reglas del juego, Estados Unidos cambió las reglas del juego. Eso asusta, no hay seguridad. Sí, pero mira, en primer lugar, yo no apoyé el cambio de las reglas del juego. Yo siempre quería sentarme a renegociar los términos de la deuda con nuestros acreedores. Y hicimos ese esfuerzo, tenemos unas protecciones que ahora nos da la ley, así que estamos, ¿verdad? Estamos contentos con ello. Pero lo cierto es que ahora es nuestra responsabilidad establecer lo que es esa confianza con el mundo entero, asegurarle a la gente que no se va a cambiar las reglas del juego. ¿Cómo se hace eso? Teniendo una política de transparencia, no cambiando las reglas del juego, que es lo que hemos hecho, buscando cómo beneficiar ¿verdad? A aquellos que quieran invertir y que quieran venir a Puerto Rico. ¿Y qué confianza va a haber ahora de gente que quiere invertir en Puerto Rico cuando le cambiaron las reglas del juego? Bueno, que ya nosotros hemos hecho una serie de consideraciones para que entren en confianza. Para evitar eso y para ganar confianza. Obstáculos históricos que Puerto Rico ha tenido, como problemas laborales, problemas de permisos, problemas de nuestra código contributivo, el tercero más complejo del mundo. Anda. Nosotros lo vamos a simplificar dramáticamente al punto que va a llegar a que con un botón que uno apriete ya va a resolver tus problemas de las planillas. Así que es tomando pasos afirmativos, abriéndose a la discusión, y uno se gana la credibilidad. Ya para terminar este tema de la deuda y el colapso y todo lo demás, ¿en cuánto tiempo piensa usted que Puerto Rico puede comenzar a verse un cambio? A despuntar. Depende de lo que estemos hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de desarrollo económico, yo veo que ciertamente con los recortes que uno hace a nivel del gobierno, que son significativos, pues siempre tiene un impacto colateral en la economía, pero también estamos tomando unas iniciativas para fomentar la economía. Mi expectativa es que ya en los próximos 2 años podamos empezar a ver esto que toma un giro hacia lo positivo, y de ahí pues entonces despuntar. El problema eterno de Puerto Rico es su definición. No quiere ser colonia, algunos quieren ser independientes y ahora se habla de la estatidad. ¿Qué va a pasar ahora en las elecciones de junio? ¿Va a pasar algo o vamos a seguir plebiscito tras plebiscito? Bueno, miren, el proceso histórico de la transición hacia la estadidad ha sido que los distintos estados han buscado mecanismos, a veces tienen que repetir esos mecanismos. Como el de Tennessee. ¿Ustedes quieren utilizar ese? Sí, eso es uno de los mecanismos. Okay. Es uno de los mecanismos, ¿verdad? Pero también tenemos un plebiscito. Nosotros queremos usar todas las herramientas para resolver este problema. No es viable en el siglo XXI que exista una colonia y que mucho menos sea parte de la nación americana, la nación que es porte estandarte de la democracia y de la libertad. No es consistente ese discurso, no es consistente que seamos colonia por 500 años, que tengamos menos derechos como ciudadanos americanos que los que residen en los Estados Unidos. Ustedes no podrían, por ejemplo, ciudadanos de segunda, ¿por qué no pueden ni votar? No podemos votar. No pueden estar representados en Washington, tampoco, por ejemplo. Con voz y voto. Tenemos una representación, pero no hay voto. Pero no hay voto. Y, por supuesto, recibimos menos recursos y participamos en menor escala. Una cosa es lo que ustedes quieran y otra cosa es lo que quiera Washington. Sí. Si Washington hubiese querido ya que ustedes fueran el Estado 51, se hubiera logrado ya eso. Bueno, la historia no... Por eso esa dilación, no, es que tiene que ser un plebiscito, no, que tiene que ser otro, que este no me gustó. No, que ahora el 51 no quiero, que sea un poquito más. Lo mismo pasó con Alaska y con Hawái, con Oklahoma, que estuvo 101 años de territorio. Lo mismo pasó con Tennessee, que no lo querían escuchar y que entonces se autoconvocaron y enviaron sus senadores y representantes para que se pudiera convertir en Estado. O sea, cada historia de la transición de la estadidad ha sido diferente. La nuestra, por los pasados 100 años hemos sido ciudadanos americanos y ya hemos tenido 5 procesos plebiscitarios. Solamente el último es el que rechaza la colonia y el que favorece la estadidad, y yo anticipo que el que vamos a tener en apenas una semana
También la estadidad va a ganar abrumadoramente, lo que va a provocar una presión adicional. Pero dice que va a ganar porque va a haber un boicot por la parte del Estado Libre y Asociado y por los independentistas, pero que no van a ir. ¿Por qué usted cree que va a haber un boicot? Porque lo he oído en el pueblo. Sí, pero la razón que estos partidos han decidido eso es porque saben que no van a ganar. Y entonces están tratando de crear una avenida alterna para salvaguardar las posiciones políticas de ellos. ¿Con qué porcentaje ustedes creen que van a ganar? Yo veo que la estadía gana con un 60-70%. Ok, perfecto. Y yo creo, de nuevo, otro mecanismo de presión, iremos a Washington y yo veo, ¿verdad?, el que Puerto Rico se convierta en un estado no es solo de beneficio para Puerto Rico, es de beneficio para los Estados Unidos. Sería el primer estado hispano en la nación americana, en una nación que ya es la tercera nación para la hispana más grande del mundo. Pero con Trump en la presidencia, no creo que ese sea un punto muy interesante de aquello, bueno, de que sería el primer estado hispano, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que le irán con Trump? Bueno, lo que pasa es que Trump y el Partido Republicano tienen en su plataforma de gobierno establecido bien claro que ellos respetan la voluntad del voto del pueblo de Puerto Rico, que reconocen los resultados del 2012, donde ganó la estadidad y se rechazó la colonia, y que fomentan un plebiscito, y que si la estadidad gana, pues entonces que Puerto Rico debe convertirse en un estado. Reconozco que va inconsistente con algunas de las cosas que hemos visto en general, pero esa política está establecida ahí, y ciertamente tendremos que trabajar con el Congreso para provocar esta transición. No hay duda que, como en todo, habrán personas que no quieren que Puerto Rico se convierta en Estado y habrán personas que sí, tanto aquí como en los Estados Unidos. Pero la mayoría manda. Y en una democracia, si usted tiene 3.5 millones de los ciudadanos diciendo queremos hacer esto y no le haces caso, y está en otros países como en Venezuela o en Cuba exigiendo que exista democracia, pues tienes que atender el problema en tu hogar antes de salir para otras jurisdicciones a reclamarlo. La verdad es que lo veo con tantas cosas que enfrentar que estoy como ansiosa. Yo lo veo a usted tranquilo, relax, y eso me hace sentir y dar seguridad de que tiene el toro agarrado por los cuernos, sí. Aunque sea un toro bravío, ¿verdad? Es bravo, pero es como esto, o sea, reconocemos lo que hay que hacer. Hay que trabajar, mano a la obra, mente es a la obra, y yo estoy confiado que con los grandes activos, con nuestra gente, con la voluntad que estoy viendo, la gente reconoce que tiene que haber un cambio. Antes eso se hablaba de manera amorfa, ahora lo hemos podido definir. Vamos a echar a Puerto Rico hacia adelante. No, bueno, y que República Dominicana vea un ejemplo de lo que ha pasado aquí para tratar de evitar una situación parecida en un sin futuro. Sin duda. Mucho éxito, mucha suerte y gracias por recibirnos. Muchas gracias, un porque placer. Sé que tiene mucho trabajo. No, y yo sé que usted también, así que le agradezco y es un honor tenerla aquí. Gracias, muy amable.